Bienvenido a este nuevo ciclo de charlas en casa. Hoy vamos a contar con la presencia del escritor Gustavo Llanos. Es un escritor joven de la localidad de Caleta Olivia, nacido en Río Turbio, pero residiendo ya hace muchos años en Caleta Olivia. Bueno, Gustavo, desde ya te agradecemos porque te sumes a esta propuesta del Área Cultura de la Casa de Santa Cruz. Y quisiéramos comenzar esta charla preguntándote particularmente cómo realizás tu producción o cómo llevaste a cabo tu producción artística en esta etapa de aislamiento social. Hola, ¿cómo andan los amigos de la Casa de Santa Cruz? Soy Gustavo Llanos, Homero, el poeta ciego. Soy periodista, también soy escritor. Nací en la ciudad de Río Turbio y hace unos 14 años estoy viviendo en la bellísima ciudad de Caleta Olivia. Realmente todo este tiempo que ha pasado de aislamiento social lo he vivido bien dentro de lo que se puede. Tengo la particularidad de que por mi profesión prácticamente no he dejado de trabajar, pero me ha servido sí para producir, para reorganizar un poco mis ideas. Me agarró en un momento de creación, justamente estaba ultimando detalles para enviar a imprimir mi libro y esto me ayudó un montón. La verdad que disponer un poco más de tiempo, estar tranquilo en casa, un poco aportó a que pueda terminar estos detalles. De hecho, en este momento la imprenta ya está realizando las copias de lo que va a ser mi libro, que dentro de muy poquito ya lo presentaremos como se pueda. Realmente el aislamiento nos agarró a todos de alguna manera y a mí particularmente en esta etapa creativa, así que no lo sufrí demasiado, me enfoqué un poco en eso y un poco replanteando también aquellos proyectos que estaban pendientes de realizar en el transcurso del año, que han quedado pospuestos en este momento. Pero creo que fue, pese a la angustia de no tener ciertas libertades, creo que me ha venido bien. Sinceramente fue una etapa muy creativa y lo sigue siendo. ¿Cuáles son tus influencias? Mirá, tengo la fortuna de haber crecido en un hogar donde siempre se escuchó mucha música y siempre tuve al alcance un libro. Y eso me sirvió un montón desde muy pequeño. Yo creo que mis influencias tienen que ver más con la música que con la literatura. En el caso de la escritura, es algo muy loco. Lo que me ha dado el rock no me lo ha dado casi nada, ni siquiera mi profesión. Y creo que disco a disco, a medida que fui creciendo, todas esas melodías han generado ambientes y texturas emocionales que después se plasmaban en poesías, en textos, en ensayos y demás, ¿no? Pero si tengo que mencionar así influencias, creo que iría más por el lado de la música. De cualquier manera, siempre leí mucho, como te decía, y qué sé yo, desde muy pequeño leyendo poesía surrealista, Artaud. Ya en la adolescencia descubrí a Bukowski, a Miller, a Cortázar. Pero sí, creo que mis influencias tienen que ver más con la música, con los discos, y creo que eso me abrió un montón la cabeza. Sobre todo viniendo de un lugar como Río Turbio, que es un lugar tan pequeño y tan alejado del mundo, con tanta dificultad para acceder o salir del lugar, ¿no? Pero mis influencias creo que tienen que ver con eso. En cada uno de mis escritos siempre hay menciones que tienen que ver con la música. ¿Qué obras o artistas son los que te inspiran? Bueno, afortunadamente soy un consumidor de mucha lectura, de mucha música, de muchas pinturas, de muchas ramas del arte. Me gusta participar, ir a ver exposiciones. Tengo muchos amigos que se desempeñan en un montón de ramas del arte. Como gestor cultural también, cada vez que armo una gira o algo con amigos, siempre lo hago de forma variada. Entonces, siempre aquí en casa, donde vaya, vas a encontrar un libro o un fanzine o un disco. Y creo que por ahí pasa el tema de a quién admiro. O en cuanto a dónde encuentro inspiración, yo creo que para escribir solo hace falta sentarse y escribir. No sé si alguien puede decirte si está bien o está mal, a lo sumo te puede gustar o no. ¿Cómo surge la idea de crear un texto, un párrafo, un verso? Tiene que ver con lo que vivís todos los días, y a mí me pasa eso. O con lo que sueño también. Últimamente estoy soñando, encuentro en los sueños mucho material de escritura. La inspiración tiene que ver con lo que uno vive desde el lugar que lo vive. Yo como periodista
a veces los escenarios son medios raros y de algo, de todo eso siempre queda dando vueltas, y cuando se plasma en la escritura, ya sea en una compu, en un papel, en lo que haya a mano, en un teléfono, en mi caso siempre es con la mayor crudeza posible. Después a lo sumo se corregirán algunos detalles, pero el mensaje tiene que ser claro, y creo que la inspiración viniendo de algo tan real como la vida misma tiene que ver también con eso. O sea, hay que transmitirlo como es. ¿Qué significa para vos hacer arte? Para mí hacer arte, por lo que observo de la mayor cantidad de mis amigos artistas, tiene que ver con compromiso. Eso es hacer arte. Empieza desde que el flaco o la flaca elaboró un concepto o una idea. Sigue con todo un desarrollo de esa idea, un trabajo fuerte y duro para llegar a una producción que esté a la altura de lo que uno pensó. Creo que obviamente finaliza cuando otro la ve, ¿no? Con el público. En el caso mío, cada vez que escribo, creo que pienso un poco en qué va a pensar, no sé, qué va a pensar la señora que va a comprar tomates a la verdulería cuando lea esto. ¿Qué va a pensar mi vieja? ¿Qué va a pensar mis amores pasados? Creo que hacer arte, cualquier cosa que tenga que ver con el arte, tiene que ver con eso, con un compromiso, y después también bancar con el cuero lo que uno dice con la labia, ¿no? O con el pincel o con el lápiz. Creo que eso es hacer arte. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Y la tecnología es algo que llevo conmigo hace un tiempo ya. Yo recuerdo cuando estaba estudiando periodismo en Rosario, que solo escribía en una Olivetti, en una vieja Olivetti. Siempre odié las computadoras. Y cuando regresé a la Patagonia, la manera más inmediata de comunicarnos con el mundo era a través de una computadora. Así que allí empecé a incursionar en manejar una compu, y hoy por hoy tengo varias, me manejo bastante bien. Son una herramienta fundamental. Estoy muy abocado al tema de la poesía audiovisual, y eso demanda componer música con diversos programas, demanda editar imágenes, videos también que van de soporte de lo que uno recita, entonces lo uso todo lo que tengo a mano. Y no soy mucho de hacer transmisiones en vivo y esas cosas, pero sí generar producciones así en crudos y armarlos en casa y después difundirlos. En ese sentido la tecnología es fundamental. ¿Qué recomendaciones podés darle a aquellas personas que quieren incursionar en lo que es la escritura? Yo creo que las nuevas generaciones, aquellos que están escribiendo en este momento, tienen que hacer justamente eso. Escribir, corregirse. Leer mucho. Vencer la vergüenza. Lo que uno escribe, lo escribió por algo. Vuelvo al mismo concepto. Puede ser que te guste o no, pero nadie te va a decir que está bien o que está mal, más allá de la construcción literaria que tenga lo que escribas. Yo le diría a los pibes que lo que escriben lo griten y que no lo guarden. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas a disposición para poder hacerlo. Creo que un buen escritor se hace viviendo la vida que elijas vivir, y bancando lo que escribís. Tenés que bancar con el cuerpo lo que escribís. ¿Qué lugar ocupa el público para vos? Bueno, lo del público es un poco lo que te decía antes. El público es el que te da la posta. Le puede gustar o no, pero ya el hecho que lo vio, que lo vio o lo leyó, en mi caso, está buenísimo. Es como importante, digamos. Y en mi caso, yo no soy medio tímido por ahí, pese a que soy periodista, en cuanto a ir y leer mis poemas en público o algo así. Por eso estoy muy abocado al tema de la poesía audiovisual últimamente, que es tan fácil como filmarme, grabarme a mí y después ponerlo en una pantalla gigante. Entonces me ahorro ese vértigo de estar frente a frente con las personas. Pero qué sé yo, en el lector busco fundamentalmente que llegue al final, que lo lea completo. Y después, que se ría, que le pase algo, y que si me lo puede decir, está buenísimo. ¿Cuándo descubriste tu vocación? Yo comencé a escribir de muy pequeño, siendo adolescente, no sé, unos 14, 15 años más o menos.
coincide prácticamente con mis inicios en los medios de comunicación también, en Río Turbio. Yo recuerdo que teníamos 14, 15 años y empezamos a hacer un programa de radio en LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, a través de un proyecto de la escuela. Así que desde chiquitito arranqué a escribir y me acuerdo que me pareció alucinante la primera vez que escribí algo, leerlo en voz alta y después decir, bueno, ¿a quién se lo muestro? O sea, ¿qué es esto? ¿Está bueno? ¿Está mal? Y de ahí no paré, la verdad que no paré. Encontré en la escritura una manera única de poder hablar. Y eso que hablo mucho en la radio y en el micrófono, pero cada vez que escribo creo que logro la mayor honestidad que podría lograr a través de cualquier otra manifestación. ¿Qué podrías recomendar para leer, escuchar, ver en esta etapa de aislamiento? Recomendar una película para ver en el encierro. Te recomendaría que leas un libro, que compartas una poesía, una historia, un cuento corto, sobre todo si tenés niños en el hogar, que disfrutes de ese momento de intercambio oral, si se quiere. Pero bueno, entiendo que el aislamiento es largo y que llevamos un montón de tiempo y que hay que hacer otras cosas, ¿no? Una película te recomendaría Matrix, la 1. Las hermanas Wachowski realmente siempre supieron lo que hacían. Y también te recomendaría que veas Hedwig and the Angry Inch, que es una película increíble con un soundtrack impecable. Un libro te recomendaría La senda del perdedor de Bukowski, sin dudarlo. Un disco te recomendaría In Utero de Nirvana y 13th Round de Barto, que son de Galito Libre. Una vez finalizada esta etapa de aislamiento social y volvamos a esta nueva normalidad, ¿cuáles son tus planes a futuro? Y mi plan post-cuarentena es seguir viviendo. Fundamentalmente salir de Carito Olivia a presentar mi libro. Lo voy a llevar a donde sea que me inviten, donde sea que encuentre un lugar que me guste, que sea interesante para presentarlo, ahí voy a estar. Creo que de alguna manera se trata de poesía patagónica, poesía del fin del mundo. Así que el primer plan en lo inmediato, apenas se solucione un poco este asunto, es viajar y poder presentar mi libro. Bueno, Gustavo, ya llegando al cierre de esta charla en casas del día de hoy, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por sumarte a nuestra propuesta y esperamos y dejamos que te despidas con un saludo para todos aquellos que hoy nos están viendo. Gracias a los amigos de la Casa de Santa Cruz por invitarme a formar parte de este ciclo de entrevistas. Sepan que en Santa Cruz realmente hay mucha cultura. Interiorícense, cada una de las localidades tiene su grupo de artistas independientes, algunos los fomenta el Estado, otros no. Así que yo veo en este proyecto de charlas que impulsa la Casa de Santa Cruz eso justamente, la posibilidad de que muchos artistas, muchos de ellos son amigos, puedan llegar a un montón de otra gente a través de Facebook, a través de Instagram y puedan mostrar lo que sucede en Santa Cruz. La Patagonia, Santa Cruz, es un lugar que tiene mucha, mucha, mucha cultura. Así que desde Carito Olivia, un abrazo, lean Imperfecto, búsquenme en Facebook y nos vemos. Sucedió algo genial entre lo que había grabado para enviarles hace un tiempito y estos días, y es que llegó el libro finalmente en el que estuve trabajando todo este tiempo de cuarentena y ya lo tengo en mi poder. Llegaron las 500 copias y estaba buenísimo, buenísimo, Imperfecto. Ya es una realidad. Tiene una presentación muy bonita. Viene con una postal también. Aprovecho para enviarles un gran abrazo. Como les dije, es una iniciativa genial para que un montón de amigos y amigas de toda la provincia puedan mostrar lo que hacen. Yo me dediqué a escribir y en este momento estoy llevando adelante la venta del libro, buscando puntos de ventas en toda la provincia. Afortunadamente ya hay en Gallegos, ya hay en Río Turbio, ya en Caleta Olivia, estoy viendo en Comodoro Rivadavia, Perito Moreno y San Julián también, y Puerto Deseado, así que estoy más que contento, la verdad. Ha sido muy, muy gratificante cuando llegaron las cajas y tenerlo en mis manos. Lean Poesía de Santa Cruz, mi libro se llama Imperfecto, y nada, si quieren un ejemplar, avísenme.